la dimensión colosal de estos megalitos que conforman la cara exterior del templo del dragón. Y mires donde mires, pues te das cuenta que se trata de arquitectura, arquitectura megalítica. Esa es la entrada. Los bloques son descomunales. La magnitud de estos bloques es descomunal. Y como siempre repito, esto no lo han hecho con fuerza bruta. Imposible. Lo han hecho mediante una tecnología que a día de hoy desconocemos. Y esta es la entrada. Esta es la entrada al templo. Y aquí podemos observar una barrera de piedras que, como ya he mencionado más de una vez, es una barrera simbólica que lo que hace es establecer una diferencia entre el lugar sagrado, que es el interior, y el lugar profano, que es el exterior. Aún se mantiene, ¿eh? Y pensad que han pasado 10.000 años, pero aún se mantiene la barrera simbólica que delimita, que establece una diferencia entre lo sagrado y lo profano. Y aquí tenemos este enorme megalito, que es donde se reproduce cada año el famoso fenómeno arcoastronómico durante el solsticio de invierno, y aparece la figura de un dragón. Aquí tenemos este conjunto de cuñas. Y se trata de arquitectura. No le deis más vueltas. Aquí no vale decir un derrumbe, una falla, erosión, millones de años. No. Imposible. Esto es arquitectura ciclópea de orden orgánico. Esto es un santuario prehistórico, un templo de la civilización madre. Las medidas son descomunales, Sergio. Y la vista que tenemos descomunal. La dimensión de estos bloques es aterradora, ¿eh? Y puede parecer una broma, pero tanta ciencia, tanto alarde de ciencia del siglo XXI, y ni los geólogos ni los arqueólogos han sido capaces de advertir la presencia de estos vestigios en el propio paisaje que nos rodea. O sea, fíjate que no tiene que complicarse la vida realizando profundas zanjas ni películas estas que se montan ellos. Únicamente tienen que observar. Y no han sido capaces. Y en el momento en que comprendan de qué se trata, toda su película se derrumba. Tendríamos que quemar todos los libros de prehistoria y de geología, porque ya nada vale. ¿Cómo vas a explicar que somos la consecuencia de una evolución a través de miles y miles de años, cuando durante la más remota prehistoria eran capaces de crear obras que en la actualidad es imposible? Diego, ¿tú te imaginas si en la actualidad tuviéramos que reproducir esta obra? Si la pudieran llegar a reproducir,
tardarían, pero muchísimo tiempo. Bueno, lo primero que habría que hacer es construir una carretera. Sí. Porque, claro, ¿cómo traes? Maquinaria. O sea, evidentemente, o sea... Para traer maquinaria, moverlo todo y... Y fíjate que estamos en una pendiente, en una inclinación. Uh-huh. ¿Cómo fueron capaces de poder manejar estos pedazos de megalitos? Sí. En una pendiente, sin ningún tipo de grúa. Y enormes. Sin ningún tipo de maquinaria. Porque según el paradigma establecido, ya sabes que nos dicen que eran hombres primitivos que únicamente sabían fabricar herramientas de piedra y que vivían en cabañas de paja, de arbustos, de... O sea, nos venden la película de una humanidad primitiva y salvaje y resulta que somos incapaces de reproducir estas obras en la actualidad. Eso es cierto. Es completamente cierto. Porque fíjate tú qué bestialidad de obra. Esto es una barbaridad. Es enorme. Yo lo que creo que no se trataba de fuerza bruta. No podemos pensar según, con base a nuestro momento histórico. Porque claro, nosotros estamos condicionados con toda una serie de información y de conceptos. Y lo primero que, al ver una obra tan descomunal es... Sí que tuvieron fuerza, ¿eh? Y sin embargo, las cosas no van por este camino. Ellos lo hicieron de una forma que desconocemos totalmente. Sí, es desconocido completamente. No fueron labrados, porque si esto hubiera sido labrado, escuadrado, tendría marcas de cincel o de percutor, no hay nada. Aquí yo lo único que veo es hormigón. ¿Tú qué ves, Diego? Sí. Un tipo de hormigón. Que no utiliza varillas de refuerzo. Porque en la actualidad, para poder crear una mole de hormigón de ese tamaño, necesitas introducir varilla de hormigón, porque si no, no soporta. No soporta las cargas. Las cargas y se rompe la estructura. Así es. Y sin embargo podemos observar cómo en la antigüedad trabajaban con este tipo de hormigón y no necesitaban introducir varilla de refuerzo, varilla de acero. Una clase de conglomerado que también, por ejemplo, este de aquí de Montserrat es único. Porque es único. La composición que tiene, todos las piedras, los codolos que tiene, sí es única. Sí que existen en otros lugares conglomerados, construcciones de la civilización madre realizados con conglomerado, pero cambia el tipo de piedra y el color. Son materiales sintéticos y en cada lugar pues utiliza un tipo de material. Y todos estos materiales que utiliza la civilización madre, la geología actual ha caído en el error de catalogarlos como rocas de origen natural. Es lo mismo que si en el momento actual se destruye todo el planeta, pasan 10.000 años, no ha quedado en memoria de nuestra civilización, y resulta que los geólogos del futuro, cuando descubren los edificios erigidos con hormigón, lo primero que se les ocurre decir es: mira, esto es una roca de origen natural. ¿Por qué? Porque no tienen información y no saben que el hormigón es un material sintético. Y ahora sucede lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Como no tenemos información de todo lo que ha acontecido, ha caecido durante la prehistoria, porque no sabemos nada, todo lo atribuimos a casualidades de la naturaleza. Y ese es el ejemplo. Porque no se trata de bloques que sean consecuencia de ninguna formación natural, ni mucho menos.